El IBEX 35 ha cerrado con subidas este miércoles para despedir un mes de enero que se ha saldado con leves caídas del 0,24% y que ha estado marcado por la preocupación ante la posibilidad de que los tipos no bajen al ritmo que el mercado tenía previsto para el año. Hoy Jerome Powell podría despejar dudas en este sentido al presentar a partir de las 8 de la tarde las conclusiones de la reunión de la Reserva Federal. Lagarde ya habló del tema la semana pasada sin dejar muy clara la hoja de ruta, aunque descartando, como el mercado esperaba, una primera bajada en marzo. Como ocurrió ayer con BBVA, que anunció resultados y terminó la jornada con fuertes subidas del 6%, animando al sectorial IBEX, hoy Santander también ha avanzado un 2,08%, tras comunicar igualmente sus cifras de 2023 y del cuarto trimestre. Junto a Santander, la mayoría de bancos ha tenido una sesión alcista, animados por el cántabro. También lo han hecho bien Celnex, Acciona Energía y Acciona. En el lado de las caídas, Grifols ha sido el peor, con un descenso del 2,92%.